Hola, es un placer saludarlos y estar nuevamente con ustedes en un nuevo encuentro en el curso de computación. Recordemos que en la lección anterior habíamos aprendido a editar y a convertir un texto editado en un mensaje electrónico, así como también pudieron efectuar los procedimientos fundamentales dentro de la mensajería como enviar, recibir, guardar e imprimir mensajería electrónica. En el transcurso de esta lección podrán también ver otras posibilidades que se nos presentan a partir de la creación de nuevos mensajes, cómo podemos adjuntar otros archivos creados por otros sistemas o programas. Si ya están listos, pues les propongo iniciar con el título de la lección que nos ocupa. Veamos. Lección 19. Utilización de archivos adjuntos. Como les decía, en esta lección vamos a tener la posibilidad de ver otras ventajas que tiene a partir de la creación de un mensaje nuevo enviar archivos adjuntos elaborados por otros sistemas o programas. Vamos entonces a suponer que ha surgido una nueva idea en el colectivo de profesores de la escuela, la cual está relacionada con la siguiente interrogante. Veamos entonces la siguiente imagen en qué consiste esta problemática. Podremos incluir en un nuevo mensaje una foto del centro y un resumen escrito de sus principales características. A partir de esta interrogante surge una nueva pregunta. ¿Qué debemos asegurar? Lo primero que se debe tener en cuenta o que se debe asegurar para ello es que tanto la fotografía como el documento escrito estén digitalizados. La segunda cuestión a tener en cuenta es el tamaño de los archivos que deseamos incluir con el mensaje. Copien en sus cuadernos estas dos cuestiones importantes.
De manera que esta tarea nos resulta conocida. Por tanto, supongamos que ya hemos elaborado la síntesis de las principales características del centro y hemos también incluido la foto en el documento. Al verificar esto en el explorador de Windows, veremos que el archivo de Word llamado resumen.doc tiene un tamaño de 3480 kilobytes, lo cual resulta excesivamente grande para ser enviado por correo electrónico. Veamos en una imagen entonces cómo proceder. ¿Cómo solucionar el problema? Precisamente una forma de solucionar o dar respuesta a esta situación la tendremos en diferentes alternativas, pero no solo, o en este caso analizaremos solamente la compactación de la información, que en este caso la compactación de la información existen programas especializados capaces de comprimir la información de los archivos. Este tipo de programa se denominan compactadores. Los más conocidos son el WinZip y el WinRAR, en los cuales estaremos particularizando posteriormente. Copien esta idea importante en sus cuadernos. De manera que con ambos compactadores, o sea, con el WinZip y con el WinRAR, podemos solucionar el caso en cuestión. Por tanto, haremos una breve reseña y particularizaremos fundamentalmente en el compactador WinRAR para utilizarlo como ejemplo de compactación del supuesto documento que habíamos hablado, resumen.doc, o sea, con el nombre identificado como resumen.doc. Este documento, recuerden que, como les había dicho, tiene tiene una capacidad de 3480 kilobytes y resulta muy grande para ser transferido o para ser transmitido a través de la mensajería electrónica. De aquí que entonces necesitemos utilizar uno de estos compactadores. Como les decía, el ejemplo lo vamos a desarrollar con el WinRAR. Vayamos entonces al ordenador para poder ver el ejemplo en cuestión. Acompañen. Veamos entonces la ventana del WinRAR.
partiendo del hecho de que ya tenemos el programa instalado, procedemos entonces a localizarlo en nuestra computadora y lo ejecutamos. Obtenemos la ventana del WinRAR y debemos localizar la carpeta que contiene el documento. O sea que, como pueden observar, en la ventana del WinRAR aparece la carpeta o el archivo que contiene el documento como tal y aparece ya seleccionado. O sea, el documento, recuerden, con el nombre resumen.doc. Tomen un tiempo para que puedan analizar los elementos que caracterizan esta carpeta a simple vista. Pues bien, para compactar el archivo, para comprimir o compactar el archivo, hacemos clic en el botón añadir de la barra de herramientas, como se indica en la imagen. Seguidamente obtenemos el cuadro de diálogo, nombre del archivo y parámetros. Y hacemos clic en aceptar. Al hacer clic en aceptar, obtenemos el archivo resumen RAR con 564 kilobytes de tamaño, como se aprecia en el fragmento del explorador que les muestro. Es decir, que pueden observar en este fragmento del explorador que, después de compactado el archivo, este cambia su tamaño. Es decir, que desde un inicio, en la suposición, en la problemática habíamos planteado, este archivo tenía 3480 kilobytes y después de compactado podemos observar la diferencia en cuanto al tamaño, que se reduce a 564 kilobytes, que ya nos permite que este archivo pueda ser transferido a través de la mensajería electrónica.
Resuelto el segundo escollo de esta problemática, solo nos queda realizar el procedimiento de enviar el mensaje correspondiente adjuntando o anexando el archivo creado. Resuelto el segundo escollo de esta problemática, solo nos queda realizar el procedimiento de enviar el mensaje correspondiente adjuntando o anexando el archivo creado. El procedimiento puede ser como sigue. Procedimiento para enviar el mensaje adjuntando o anexando el archivo creado. Primeramente, iniciar el trabajo con el gestor de correo Outlook Express. Como segundo paso, hacer clic en el último mensaje que nos enviaron para seleccionarlo. Y tercer paso, hacer clic en el botón Responder de la barra de herramientas. No debe confundirse, se lo destaco, con el botón Responder a todos. Copien estos tres elementos que conforman el procedimiento. Hay que destacar también que la principal diferencia con el cuadro de diálogo mensaje nuevo que conocimos en el tema anterior es que implícitamente aquí verán también el texto del mensaje que hemos utilizado para responder. Forman parte de este procedimiento también los siguientes. Como número 4, escribir un mensaje adecuado a la actual situación en la sección del cuerpo de mensaje. Si se desea, es recomendable, se selecciona el texto que resta y se elimina. Como número 5, hacer clic en el botón adjuntar de la barra de herramientas de la ventana actual, obtenemos el cuadro de diálogo insertar datos adjuntos. Agreguen también a la nota de sus cuadernos estos dos elementos.
En esta imagen que les presento aparece entonces el cuadro de diálogo insertar datos adjuntos. Observen que en este cuadro de diálogo aparece lista desplegable para ubicar dónde vamos, el camino, el directorio o la ruta donde vamos a seleccionar el elemento que deseamos, en este caso, adjuntar al mensaje. Aparecen unos campos para el nombre, o sea, para situar o definir el nombre, y como pueden observar, podemos definir también el tipo de archivo con las extensiones que también ustedes dominan, o sea, ya sea .doc, si corresponde a un archivo de Microsoft Word, .exe, si corresponde a un archivo confeccionado a través del Microsoft Excel, y así sucesivamente. En el botón que aparece en el extremo derecho inferior es el botón de comando que nos permite, una vez pulsado este botón o al hacer clic en el mismo, nos permite efectuar o insertar el procedimiento o el archivo en cuestión. Tomen un tiempo para que analicen los elementos que componen este cuadro de diálogo. Son parte también del procedimiento estos otros elementos. O sea, como número 6, seleccionar el documento resumen RAR en la ubicación correspondiente. Como número 7, hacer clic en el botón adjuntar en la ventana que aparece una nueva línea adjuntar en cuyo campo se observa el nombre del archivo adjunto y su tamaño. Como número 8, hacer clic en enviar. Y como número 9, hacer clic en enviar y recibir. Se destaca que si no está activada la opción enviar mensajes inmediatamente. Copien estos elementos importantes también en sus cuadernos.
Seguidamente, al iniciar una nueva sesión de trabajo en Outlook Express, podemos comprobar la existencia de un mensaje nuevo en la bandeja de entrada. En la vista de la bandeja seleccionada, además del elemento que se indica, aparece la presencia de otro mensaje recibido. Apreciamos el icono correspondiente a la señalización del archivo adjunto. Observen que el icono que corresponde a la señalización de archivo adjunto es precisamente una presilla, como que indicando que se adjunta un archivo a ese mensaje. Igualmente, en el encabezado de la sección de la vista del elemento seleccionado, observen, se observa un icono similar en un botón de la extrema derecha. Es decir, que pueden observar aquí cómo es el mismo icono que indica la presencia de archivos adjuntos aparece en el encabezamiento del mensaje, lo cual nos indica que este mensaje porta un archivo adjunto. Tómense un tiempo para que puedan interpretar la imagen en cuestión. Basta con hacer clic en el botón seleccionado y observamos la aparición de un menú contextual a ese botón con dos opciones. Observen las dos opciones que vienen asociadas en este menú contextual. Analícenla por unos instantes para posteriormente argumentar sus particularidades. We'll be right back.
La primera de las opciones nos permite acceder al documento en la aplicación que fue creado, en este caso en Word. El documento se abrirá casi instantáneamente en nuestro ordenador y podemos operar con él según nuestro deseo. En la segunda opción, referida a guardar datos adjuntos, esta opción nos permite acceder al cuadro de diálogo guardar datos adjuntos. Observen la ventana correspondiente a esta opción, o sea, guardar datos adjuntos. Les daré un tiempo para que puedan también interpretar los elementos que la integran. En el botón examinar que aparece en el cuadro, dicho botón podemos seleccionar, o sea, con la utilización de este botón podemos seleccionar la carpeta donde deseamos guardar el documento. Una vez definido el lugar de almacenamiento dentro de nuestro ordenador, basta con hacer clic en el botón guardar y queda conformado o almacenada la información que hemos seleccionado. De manera que con estos elementos ya conocidos acerca de cómo guardar, cómo adjuntar estos datos o archivos confeccionados por sistemas o programas, estamos en condiciones de elaborar o confeccionar mensajes
de correo electrónico con la utilización de esta posibilidad. Les recomiendo entonces que a partir de este momento, con mucho cuidado y con la ayuda del facilitador, ustedes puedan en un tiempo independiente, de forma muy cuidadosa, efectuar cada uno de estos pasos para que puedan comprobar y puedan adjuntar ustedes sus propios archivos a la hora de enviar un mensaje de correo electrónico. De manera que con estos conocimientos ya hemos, de forma sintética, hemos hecho un resumen acerca de todo lo relacionado con la mensajería y estamos en condiciones de buscar una eficiencia en cuanto a la confección y en cuanto a la emisión de los correos electrónicos. Independientemente de que ustedes pueden utilizar todas las alternativas que hemos visto para la compactación, o sea, utilizar los dos programas o utilitarios compactadores, o sea, el WinRAR y el WinZip, para efectuar la compactación, recordando siempre de que la capacidad o el tamaño que pueda tener un archivo como tal es una limitante que tenemos de tener en cuenta a la hora de emitir o a la hora de enviar un mensaje, y que la compactación es un elemento importante que contribuye a solucionar estos problemas. De manera que con estos elementos hemos culminado la lección. Espero que les haya sido fructífera esta información y les deseo que puedan adjuntar sus propios archivos y puedan enviar un buen correo electrónico. Nos vemos entonces en una próxima lección. Hasta entonces.